En este video, exploraremos a fondo las características y el comportamiento de esta criatura inquietante que despierta curiosidad y temor a partes iguales. Características de la medusa caja. La medusa caja se distingue por su apariencia única. Su cuerpo traslúcido y en forma de caja o sombrero chino, combinado con sus tentáculos largos y serpenteantes, la hacen inconfundible en el océano. A pesar de su delicadeza aparente, estos tentáculos son sus armas letales, cargadas con uno de los venenos más potentes de la naturaleza. Hábitat y distribución. Este enigmático habitante marino se encuentra principalmente en las aguas australianas y sus alrededores. Desde las aguas costeras hasta el mar abierto, la medusa caja acecha silenciosamente, recordándonos que incluso los lugares más hermosos pueden albergar peligros mortales. Su presencia es una advertencia constante para los que disfrutan de las actividades acuáticas. Comportamiento mortal. La medusa caja es notoria por su picadura devastadora. Cuando entra en contacto con seres humanos, sus tentáculos liberan un veneno capaz de causar un dolor excruciantemente intenso. Este veneno ataca el sistema nervioso, provocando un dolor que puede durar horas y dejar secuelas duraderas. En casos extremos, la picadura puede llevar a la parálisis, fallo cardíaco e incluso la muerte. Su capacidad de infligir sufrimiento y daño es una advertencia sobre la belleza peligrosa de la naturaleza. Misterios y desafíos. Adentrémonos aún más en los misterios y desafíos que rodean a la medusa caja. A medida que los científicos profundizan en su estudio, se revelan preguntas cada vez más intrigantes. Una de las cuestiones más apremiantes es entender cómo el veneno de esta medusa ha evolucionado para ser tan letal. ¿Qué procesos biológicos subyacen a la creación de esta toxina devastadora? ¿Qué función cumple en la supervivencia de la medusa en su entorno? La adaptación de la medusa caja a las aguas australianas también es un enigma que fascina a la comunidad científica. ¿Cómo ha logrado sobrevivir y prosperar en un ecosistema donde los depredadores y las condiciones ambientales son tan exigentes? ¿Ha desarrollado estrategias únicas para defenderse y cazar en su entorno marino? Estas incógnitas plantean desafíos que van más allá de los laboratorios y se adentran en la propia naturaleza de la vida en los océanos. Los estudios genéticos y de comportamiento están arrojando luz sobre estas cuestiones, pero a medida que se responde una pregunta, emergen otras nuevas. ¿Existen variaciones en el veneno de la medusa caja según su ubicación geográfica o condiciones ambientales? ¿Cómo se relaciona su comportamiento con su ciclo de vida y su función ecológica en su hábitat? Cada respuesta parcial es un paso más hacia el entendimiento completo de esta misteriosa criatura. A medida que cerramos este capítulo en nuestro análisis de la medusa caja, nos enfrentamos a una realidad: cuanto más aprendemos, más conscientes somos de cuánto queda por descubrir. La naturaleza nos presenta desafíos y misterios insondables que nos motivan a continuar explorando y aprendiendo. No se olviden de suscribirse y darle like para seguir viendo próximos videos. Muchas gracias por acompañarme.